Hola, muy buenos días, tardes o noches. En estos días, en esta época que nos ha tocado vivir a todos, pues la verdad es que es evidente que no reconocemos pues los momentos en los que hemos estado juntos, junto a nuestros familiares y amigos, antes de lo que nos ha pasado a nivel médico, en estos últimos años. Y bueno, yo, siempre pues pienso qué habrá después de nuestros fallecimientos. Y siempre pienso que hay algo en especial que en las antiguas culturas sí sabían. Y era ese símbolo del yin y el yang, ¿no? Que siempre me ha fascinado de alguna manera. Y eso significa pues una esperanza. Y una esperanza, pero no solo, sino con una alma, un alma gemela que te está esperando en algún sitio de entre los miles de millones de trillones de planetas que hay, o quizá aquí. Y es posible que si encuentras esa alma gemela, pues sí es posible pues cambiar el mundo, o incluso pues estar con ella y bueno, pues pasar todo esto que nos está pasando, pero de la manera más bella posible. Y entonces, bueno, pues yo veo ese concepto de las almas gemelas de una manera pues científica, como no, no sabemos qué es lo que ocurre en ese famoso túnel de la luz. Realmente el universo tiene 13.800 millones de años y hay un Big Bang, pero supuestamente en un concepto llamado Dios, pero a ese Dios, ¿quién lo creó a él, no? Y también, pues ahí está, también ese concepto del yin y el yang que tanto me fascina, ¿no? Y claro, yo lo veo también a nivel personal. Tenemos un alma gemela y la tenemos en todos los universos paralelos que existen, en todas las realidades alternativas que hay. Os lo voy a explicar rápidamente. Yo cojo mi famoso lapicero azul, lo mueve un poquitín y bueno, pues no ocurre nada. Pero sí es posible que, por ejemplo, tengamos que elegir entre nuestra pareja ahora mismo o la pareja que pudimos tener en el pasado. Y sí es posible que nuestra alma gemela, pues, si sea la pareja que tenemos ahora mismo. Pero también es posible que nuestra alma gemela no sea la que estaba allí y que no la cogimos por alguna razón u otra. También pudimos equivocarnos. Entonces, todos estos conceptos
del alma gemela, de las almas gemelas, a mí siempre me ha cautivado. Se habla poco de ello, o sí, porque queremos también, pues, hablar de algo que como que nos da pena, pero también esperanza, que son las reencarnaciones. Y yo, pues, desde luego, he estudiado muchísimos casos y son absolutamente estremecedores, ¿no? Y tratar de saber lo que sería, pues, si esas almas gemelas, pues, siguen después de una reencarnación, incluso aquí en la Tierra o en otro sitio. Entonces, bueno, pues, yo tengo insomnio y resulta que me puse a escribir una serie de poemas al principio de este año 2021. Y entonces, bueno, pues, vi en uno de mis sueños que había un alma gemela, pero solamente en un universo paralelo. Pero para ellos fue lo mejor que podían haber tenido jamás. Y valía toda la existencia de todo el universo solamente por encontrarse aquel día. Y bueno, pues todos estamos hartos de ver malas noticias. Bueno, pues yo voy a tratar de daros también, voy a actuarlo porque es prácticamente después de 1600 programas que llevo, pues ser un actor prácticamente. Pues voy a tratar de darnos de daros pues un regalillo del libro que he escrito y que se llama Paraísos Marcianos. Paraísos por el segundo apellido de mi padre, que se llama como yo, y marcianos, pues ya sabéis, porque soy un auténtico marcianarcio. Así que bueno, pues voy a ir para allá. Nos vamos a Italia. Nos vamos al Coliseo y nos vamos a la luz del gran teatro. Una luz, voy a hablar de ella, que iba como haciéndose más anaranjada aquel día. Nadie sabía por qué. Y eso lo voy a dejar bien claro. Y era porque a aquella pareja les estaba pasando aquello. Y como que todos lo sintieron. Esto es lo que quiero decir antes de empezar el poema. Lo sintieron y lo vieron y también se dieron cuenta. Eso es lo que quiero decir antes de empezar. Muy bien. Pues vamos para allá. Espero que no se me haga súper tarde el programa y que empiece así. La luz del gran teatro. La terraza del gran estadio era el mejor sitio de la ciudad para pasear. Tenía estatuas de mármol fino y fuentes de agua turquesa ya imposibles de ver en aquella eterna capital. Un aroma de ese arte ya perdido, una entrada perfecta antes de ir a ese espectáculo feroz, antiguo.
una mirada a los viejos tiempos que te encandilaba el alma misma y que marcaba tu futuro. Los gladiadores poco tenían que hacer allí y los espectadores siempre sabían lo que iba a haber allí. Atrocidades, bueno, era lo normal. Pero pasó algo. Un esplendor en cada paso que dabas hacia las terrazas de aquel coliseo, pues comenzaron a aparecer, sobre todo para ella. Un esplendor en la ciudad que rugía al pulso del corazón. Y sobre todo en los gladiadores esclavos que se dejarían el alma y la vida en un pulso por saber si volverían allí de nuevo o no. Ellos, muñecos de fiesta ante desatadas fieras en el lugar más épico del planeta. Y de pronto uno de ellos, un esclavo, tiene una ensoñación. Una extraña ausencia de la realidad. Se vio triste, pero a la vez le emocionó. Él ya había estado allí, en algún universo diferente, alternativo. Pero él ya lo conocía todo aquello. Quizá su existencia se repetía y se repetía y se repetía en miles de realidades alternativas. Pero él se dio cuenta. Y no lloró. Esa misma batalla ya la había visto y siempre moría una tras otra, mientras que iba hacia el Coliseo. Lo conocía bien, ese Coliseo, desde que aquella luz apareció. Un momento único al darse cuenta de reconocer ese bucle sin fin en donde siempre moría, pero siempre había peleado por honor y por su amor, por ella, su amor. Pasos y pasos para ella hacia el palco, pasos y pasos de él hacia el Coliseo, ese gran estadio. Luchas, dolor, un gladiador, y ella
en todos los universos alternativos en donde le veía morir, pues ella, como siempre había pasado, mandándole un beso antes de su partida hacia el blanco color, ese túnel que atravesamos sin saber por qué en este universo sin razón. Y allí estaba él en la arena y ella en la grada. Siempre ella mirándole de forma eterna. Ella siempre lo hacía así, pero hoy no. Ella siempre le mandaba un beso de despedida. Pero aquella luz del cielo, hoy no. Súbitamente, esa luz se encendió más y más. El cielo. La gente se estaba dando cuenta de que algo pasaba. Pero el Coliseo era tan divertido ante los hombres feroces, faltos de honor, que les dio igual aquel rojo esplendor. Y allí estaba él en la arena y ella sentada. Pero él, con su escalofrío increíble que le dio, de pronto, sintió que esta vez sí ganaría. Sí, por ella, sí. Y ella también lo notó a la vez. Y dejó atrás su pena de que siempre él perdía y nunca jamás volverían a estar juntos. Ella lo notó y él supo que ganaría esta vez. Y le daba igual las demás veces. Él sí. Y valía todo el cosmos por aquel momento. Sintió que esta vez sí mataría. No quería hacerlo, pero sí mataría. Y ella también lo notó, dejando atrás sus penas. Sus penas ante aquel asqueroso marido maltratador. Lo cierto es que el gran guerrero no quería matar. Pero la vida es así. Su vida siempre le llevaba allí al Coliseo para sobrevivir y darle de comer a su madre, enferma ya,
cerca de aquel lugar lleno de terror. No quería estar allí él, pero tenía la esperanza de que sobrevivir algún día para llevarle las medicinas a su mamá. Quizá, ¿por qué no? No quería estar allí, pero saldría. Ese día de rojo color saldría para estar con su amada y cuidar de su madre por fin. Esa ensoñación antes del primer golpe de coloración le llenó de fuerza. Sabía que el cielo era todo para él. Sabía que era para su mamá. Y sabía que algo pasaba y le estaba pasándole a él y a ella ya. Luchó hasta su último aliento y ganó. Ese día no murió. Y se ganó toda la admiración del Coliseo. Un Coliseo eterno, pues un honor increíble lo ganó y se lo mereció. No quería matar, siempre pedía perdón ante la estocada final, pero tenía que hacerlo para estar con su amor. Y la luz del cielo empezó a tornarse morada y morada. ¿Por qué? Y él, saludando a todos, tras su lucha increíble, donde el respeto le rodeó. Y su princesa lo esperaba. Había matado ella también con angustia, pero también sabiendo que ese morado era para ella, a ese espantoso y cochino emperador que la tenía a ella en el deshonor, siempre en el deshonor. Juntos salieron por la puerta de atrás. No, era la princesa. La abrieron la puerta y se iba con el gran gladiador.
se llevó dinero para las medicinas del aquel caballero italiano cuya mamá no podía más en este mundo con vidas paralelas y dulces papeleras de terror. Se fue con él. Se llevó dinero, por supuesto. Y compró medicinas para la mamá de su amor. Su princesa lo esperaba en el gran estadio de los sentimientos, por lo menos ese día. De ese guerrero familiar en el cosmos del amor. Bueno, espero que no se me haya ido mucho el programa. Es uno de los es uno de los poemas que podréis encontrar en el libro que he escrito de Paraísos Marcianos. Lo vi todo en uno de mis sueños y luego empecé a teclear nada más que me desperté de mi insomnio. Realmente, bueno, fue casi escritura automática. Y bueno, pues era como tratar de pues no sé cómo lo puedo explicar. Pues saber lo que era, pues, una cantidad de vidas paralelas, ¿no? Y que fueras reconocido por fin por alguien desconocido, pero que, bueno, pues que finalmente, pues, por lo menos una vez te dejasen hacer lo que era tu destino. Eso es. Lo siento porque el programa se me ha ido de las manos, por supuesto. Y nada, pues quería dejaros pues un mensaje de aliento para quien lo esté pasando mal. Y que sepáis que aquí me tenéis si me queréis escribir o, bueno, a lo mejor hago algún directo algún día y tal. Y bueno, pues si se encuentra un alma gemela, pues maravilloso. Él, desde luego, la encontró. Y pasaron quizá miles de vidas, pero el universo, por lo menos un día, fue justo con él, con ella también. Nada más. Muchísimas gracias y que sepáis que, bueno, podéis suscribiros en mi canal dándole a Vicente Fuentes
en YouTube, pues está eso de suscríbete y una campanita para poder seguir ofreciendo pues mis programas. Y bueno, pues eso, que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.